Hoy os vamos a mostrar algo realmente extraordinario. En ese cuarto día a Arabia Saudita, en esa expedición que tuvimos, llegamos hasta este punto que veis aquí. Sí, el Pentágono. Un pentágono situado a unos 2.000 metros de altura prácticamente. ¿Qué hace eso allí? ¿Por qué veis algo negro en medio de ese pentágono todo quemado? Todo esto ahora lo vamos a mostrar y a explicar, pero aquí tenéis una de las piedras extraída desde allí, totalmente quemada. Hubo manifestación de Dios con Moisés primero de todo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el dedo de Dios quien escribió la ley. Y todo quedó quemado, ese Sinaí, todas las cumbres. Pero también allí estuvo Elías. Y el relato habla que solo es Jesús el que se está dirigiendo a él. Y con Pablo igual. Por tanto, hubo más de una manifestación divina en ese lugar. Yo no era, con todo lo que venía, la deidad, la divinidad, las tres personas, seguramente con los ángeles también. Y otra ocasión, solo en manifestación, algo más pequeño, solo con Jesús, que iba a hablar con los suyos, sus profetas. Una vez veáis todo lo que presentamos hoy y lo que presentaremos mañana, vaya si os vais a sorprender. Vamos a empezar. Mirad, hemos llegado aquí, a lo que tanto estábamos buscando, y parte de lo importante que veníamos a hacer en este viaje es el Pentágono. ¿Lo ves? Bueno, desde aquí no se ve la forma de Pentágono porque hay que hacer la toma bastante aérea, que es lo que se ve en el map. Totalmente un Pentágono. Y es eso allá donde están yendo los nuestros. Plano total. ¿Y qué hace aquí una cosa tan plana en medio de esto tan empinado? Mirad alrededor. Allá abajo, pues, claramente. Pero aquí arriba es increíble. Thank you.
Y bien, mirad lo que hemos encontrado aquí en el suelo. Alguien puso unas piedras antes de llegar nosotros, que pone Alá. Esto es lo que nos ha dicho nuestro compañero Marcelo. Alá. Desde luego, una vez más, alguien sabía y conocía todo esto antes de llegar nosotros. No solo el doctor coreano Kim, del cual descubrimos, aprendimos que había un pentágono aquí arriba. Mirad cómo sobre el terreno vemos las distintas estructuras de piedra de color que cambian de formato de un lado al otro. Fijaos cómo si nos vamos aproximando, primero se ve todo bastante negro, pero a medida que vamos avanzando, de repente llega aquí como si hubiera un cambio ya de tono amarronado. ¿Veis este tipo de corte donde estoy yo? Pues precisamente, mirad ahora cuando Fanny se va acercando, lo podéis ver en vista aproximada, piedras negras sobre tierra seca, barro de hecho seco, y fijaos cómo empieza a coger tonalidad marrón. Esto es lo que se ve desde arriba, cómo va cambiando totalmente el tono. Bueno, aquí podemos ver el pentágono visto desde el Google Earth. El punto azul somos nosotros, estamos en uno de los cantos del pentágono. Como podéis ver, son unas líneas rectas que forman esa parte, digamos, regular del pentágono. Y luego arriba a la izquierda vemos como hay dos derrumbes que tapan lo que sería el resto del pentágono. Mirad esta toma panorámica. Si os fijáis, es todo como un valle, unos ciento y pico de metros quizás. Es bastante bajo, a excepción de aquí, que es la montaña alta, la quemada. Fijaos cómo ha habido derrumbe negro de rocas. Pero fijaos, todo lo demás es muy bajito, relativamente bajo, llano. Y ahora veréis justo por donde hemos entrado, ese lugar de allí, delante de Ángel. Y fijaos cómo también se cierran las montañas por aquí. Conclusión. Algo viene de arriba, en vertical, se posiciona sobre esta zona pentagonal y ¡hop!, va hacia atrás de las montañas, quemando toda esa zona, hacia la cueva de Elías, que está justo detrás de esta montaña. Desde unos metros más hacia arriba, vais a ver ahora la panorámica del pentágono. Fijaos bien, estamos descendiendo la cámara y lo que vais a ver es algo tremendo, realmente impresionante. El pentágono con su forma y qué hay en medio, todo quemado. Justo en el interior del pentágono aparece quemado, algo descendió y algo quemó esas zonas. Y mirad, hay unos círculos. Son de unos 3 metros aproximadamente. Son claros. No se quemó nada allí, como si lo que hubiese descendido tuviese unas bases, con unas patas, algo parecido, con unas plataformas redondas que se posaron allí y eso tampoco quedó quemado. Es impresionante. Chicos, estamos en uno de los puntos más altos, si no el más alto, de lo que sería considerado el monte Sinaí. Es una especie de cordillera dividida como en dos grandes grupos, todos con este color oscuro verdoso, en algunas zonas más oscurecido, más quemado, en otros más claro. Hemos cogido muestras de diferentes lugares y ya las mostraremos en su momento. Pero aquí lo que me gustaría mostrar es cómo... Estamos en este un grupo de montañas que es como más al noroeste, estamos al noroeste o al oeste, y en cambio veis aquellos dos picos de allí, aquellos dos que se ven, creo que lo podéis ver. Si vais bajando por la cordillera, por esa cordillera vais bajando, vais a llegar a una zona que se parece, que no sé si por la ampliación se pueda ver, está como plana, más plana, iluminada por el sol ahora mismo. Esa zona plana iluminada por el sol sería lo que se conoce como el plató o el lugar donde se supone que los 70 ancianos estuvieron esperando ahí mientras Josué y Moisés
ascendían, ¿no? Entonces, pues podríamos imaginar quizás a Moisés subiendo por esa ladera de montaña y recibiendo los mandamientos en alguna parte de esa zona horizontal del tope de la montaña. Cabe destacar también que detrás de esa parte baja donde hemos dicho que está el plató, la zona horizontal, vemos más a la izquierda una zona más elevada, un montículo con una franja como en medio. Detrás, justo detrás de ese montículo, está la cueva de Elías. O sea que lo más probable, el camino más probable y el que también Ron Wyatt y creo que la mayoría de los investigadores están recogiendo, es que después de pasar por la cueva de Elías, subieran hacia arriba y pasaran por el plató, por la zona horizontal que hemos comentado, y ya Moisés subiría hacia arriba para recibir los mandamientos. Claro, estaba el campamento. El campamento, exacto, lo dice Javier, el campamento está justo detrás de esos dos picos, ¿no? El campamento que vimos ayer y que mostramos también en vídeo. El altar de sacrificios, el altar del becerro de oro, etcétera. Por lo tanto, creo que es realmente emocionante, es apasionante, estamos desde arriba viéndolo, es privilegiado estar aquí, poder ver esta visión general que la verdad es que si no estuvieras aquí es imposible de plantearse, ¿no?